buenos días a todos. Aquí desde la Municipalidad de Santa Rosa les damos la bienvenida nuevamente a estos ciclos con Voz en Casa, en donde vamos abordando distintas temáticas que nos interesan, que nos preocupan. En este caso, en minutitos nomás, vamos a abordar un tema que nos atraviesa seguramente a todas las familias, quienes tenemos hijos adolescentes, adolescentes en casa, ¿qué hacemos? Esa va a ser la temática de hoy. Me van a acompañar dos grandes profesionales, colegas, compañeras también del equipo de salud, la licenciada Pasquinelli y la licenciada Otero, quienes van a estar desarrollando esta gran temática. Así que busca lo que necesites para sentarte allí enfrente de la pantalla. Si tenés alguna idea, alguna inquietud, algo que te parezca importante para preguntarnos, también vas a poder hacerlo. Prepárate que ya en unos minutitos más venimos con Adolescentes en Casa. ¿Qué hacemos? Recién en la presentación, les damos la bienvenida nuevamente a todos los que están allí, que nos eligen todas las mañanas y todas las tardes para compartir un momento más, que es el objetivo de este ciclo Quedémonos en Casa, con Voz en Casa, que desde la Municipalidad de Santa Rosa estamos llevando a cabo todos los días en los dos horarios, tanto a la mañana como a la tarde, y gracias por sumarse. Hoy, como les decía recién, con una temática, bueno, muy interesante para trabajar, para abordar. Acá me acompañan dos compañeras, dos colegas del equipo de salud municipal, la licenciada Victoria Pasquinelli. Vicky. Buen día, ¿qué tal? Y la licenciada Otero, Andrea. Hola, buen día a todos, gracias por estar del otro lado. Bien, y como les decía recién en la presentación, adolescentes en casa, ¿qué hacemos? Bueno, quienes somos papás, quienes tenemos hijos adolescentes, esta pregunta verdaderamente nos lleva a gran parte del día, nos inquieta, a veces también nos lleva a preocuparnos, sobre todo en esta situación de cuarentena, de aislamiento, en donde el estar mucho, la permanencia en el estar mucho en casa, mucho adentro, el estar conviviendo prácticamente todo el día los adultos, inevitablemente hace que por allí hayan roces, por allí haya algunas cuestiones que nos preocupan y a veces no sabemos cómo manejarlo de la mejor manera o de la manera más saludable. Entonces, un poco esa es la iniciativa que hoy van a estar desarrollando las chicas, que les van a estar llegando a ustedes información. Pero antes de dejarlas a ellas puntualmente, poder recordar algunas cositas importantes. Primeramente, que el servicio de orientación integral es un servicio que lo brinda el municipio de Santa Rosa, que está funcionando en la actualidad en cada uno de los centros, tanto de los centros de salud de Villa Incor y de Villa Estrada, los días lunes, miércoles y viernes de 9 a 13. En donde la pregunta, antes de dejar las chicas a ustedes hablando, es estas preguntas, estas inquietudes que tienen las familias, ¿llegan también a estos espacios de consultoría o de servicios? ¿Ustedes se encuentran con estas situaciones habitualmente? Sí, sí, son preguntas y cuestiones cotidianas que por ahí movilizan. El espacio es muy nuevito, hace pocos días que está
funcionando, pero sí lo que nos viene pasando es que bueno, a través de nuestros compañeros del equipo de salud van llegando todo este tipo de inquietudes y que entonces estamos intentando contactar y dar respuestas. Son cuestiones que movilizan, por ahí siempre decimos, y más allá de pensar en los adolescentes en particular, son cuestiones que por ahí no estaban resueltas o no se sabían cómo manejar previo a este aislamiento y a esta cuarentena, y que encontrarnos en casa hace que todo esto se intensifique. Son cuestiones que venimos trabajando desde hace mucho tiempo y bueno, y que ahora por ahí más. Y recordar a la gente que, bueno, que este servicio, debido a la cuarentena, está funcionando únicamente de manera telefónica. Así que nos pueden encontrar, como dijo Mariana, los lunes, los miércoles y los viernes de 9 a 13 en los teléfonos de los centros de salud. Los recordamos, 421-110 y 422-220. También tenemos un mail para aquel que necesita hacer alguna consulta y por ahí telefónicamente no se anima. Lo decimos, servicio.orientacion.integral@gmail.com. De a poquito iremos contestando y dándole respuesta a la demanda de la gente con el respeto que merece, por supuesto, la privacidad que merece, las cuestiones que tienen que ver con lo familiar. Bien. Y aprovecho también, ya que se ha generado este espacio que es tan importante, en donde podemos llegar a cada una de las casas, de sus casas, es importante que por allí, si ustedes que están del otro lado tienen alguna consulta o algo de lo que se vaya comentando en el transcurso de la mañana sobre los vínculos y el trato hacia los adolescentes, lo puedan hacer llegar bien a los lugares donde dijo Andrea, o directamente escribir la consulta en el Facebook. Nosotros la vamos a recuperar para poder estar en los próximos encuentros también desarrollando otras temáticas que seguramente hoy en lo cotidiano nos están atravesando. Así que les damos la bienvenida, muchas gracias por estar acá compartir este tema. Bueno, bien, como ahí anunciaba Mariana, la propuesta de hoy entonces tiene que ver con estas cuestiones, con ayudar por ahí a entender, a aportar criterios que nos ayuden a entender, a reflexionar qué es lo que está pasando con estos adolescentes que tenemos en casa, que llevan casi, creo que vamos ya a 2 meses de aislamiento. Sí. Nosotras en principio creemos que es importante entender cuáles son las cosas que se están jugando en esta etapa, por qué es una etapa tan importante y que entonces, una vez que aportemos algunos criterios que nos ayuden a esto, a entender, consideramos que va a ayudar a por ahí evitar malestares, evitar roces, evitar reproches por parte de los adultos. Seguramente ayuda a que los adolescentes se sientan más comprendidos y acompañados y que eso mejore la convivencia y sea por ahí más fácil la puesta de límites, que también es tan importante en esta etapa. Entonces, bueno, van algunos aportes en este sentido, al principio quizá un poco más teóricos, esperemos que resulte sencillo y no muy enredado de entender, y después van algunos tips o algunos consejos por ahí más prácticos. Entendiendo siempre que cada familia tiene una realidad particular, que tiene distintos recursos para resolver todas las situaciones que se presentan, recursos económicos, recursos simbólicos, materiales, bueno, de todo tipo, que establecen vínculos de manera distinta, que se relacionan de manera distinta, y que por supuesto no todos los adolescentes son iguales, obviamente. Así que bueno, habrá quien por ahí nos esté escuchando y haya podido resolver de una manera más armónica esta cuarentena, y habrá quien se encuentre con alguna cuestión y bueno, y le sirvan, ojalá, nuestros aportes. Entonces decimos que bueno, que la adolescencia es una etapa más en este proceso de crecer que se inicia desde que el bebé está en la panza de la mamá. Es una etapa más en la que suceden procesos cruciales en la vida de una persona y que eso altera la dinámica familiar, el funcionamiento de la familia.
sin ponerle ninguna carga ni positiva ni negativa. Es un movimiento y un cambio. Este tránsito por la adolescencia, este proceso del que nosotras vamos a estar hablando, que son muchos años y que por supuesto va a depender de la edad que tenga ese niño o esa niña, no es lo mismo un adolescente de 14, 15 años que uno de 17 y 18, no es lo mismo por lo que está transitando. Pero bueno, es importante saber que durante la adolescencia lo que se pone en cuestión es la despedida definitiva de la infancia de esos niños y niñas que han sido y que ya no son, y es la salida del núcleo familiar primario de origen. Mamá, papá, abuelos, quienes estén ahí, quienes hayan estado más presentes en la crianza en estos primeros años. Es el momento en el que se desarrolla la subjetividad de los adolescentes, ellos van construyendo su identidad durante esta etapa. Su identidad que tiene que ver también con clarificar intereses propios, diferenciados de este grupo familiar. Van haciéndose su lugar en la sociedad, su lugar propio, su lugar desde un lugar de autonomía, y van también entendiendo que ellos forman parte de la construcción de esta sociedad en la que estamos todos viviendo. Se juega también la cuestión, bueno, lo que van a hacer, lo que quieren estudiar, por cómo van a ir resolviendo la independencia económica. Es la etapa de construcción de un proyecto de vida propio. Entonces, es importante tener eso presente porque es mucho lo que hay en juego para elaborar durante todos estos años. Y esto es, bueno, lo que decía al principio, que esta ruptura y este distanciamiento con el grupo familiar primario, que es necesario y que es de alguna manera saludable, altera un poco la dinámica familiar que venía sucediendo hasta ese momento. No es un proceso sencillo, no es una situación... Es una situación que cuesta mucho para las dos partes del vínculo. A las chicas y a los chicos les cuesta mucho dejar de ser esos niños que eran, y entonces se encuentran en una situación como ambivalente, podríamos decir. Por ahí piden un poco más de autonomía y espacios de intimidad y, bueno, salidas hasta más tarde cuando eso era posible, pero al mismo tiempo están pidiendo que, qué sé yo, que se les lave la ropa, que les tengan la comida preparada. Esa misma ambivalencia y ese proceso de duelo también que hay que elaborar, les pasa, lo sienten, lo viven, lo vivencian los adultos, que bueno, que también tienen que entender que el vínculo pasa a ser de otra manera y que no hay posibilidad de tanto control cuando por ahí eran más chiquititos. Vuelvo a repetir que esto, por supuesto, depende de la edad, es todo... Todo lo que se va jugando durante esta etapa, que tiene un montón de años, entonces por supuesto depende de la edad de cada uno lo que se va transitando familiarmente. Entonces, decimos que lo fundamental en este momento es esta salida de los adolescentes, este salir del adentro familiar, salir a encontrarse con otros, con otras, generar nuevos vínculos, habitar nuevos espacios, encontrar en el afuera otros referentes adultos, ya no solo la mamá, el papá o los abuelos, los vínculos más cercanos. Y eso es lo que vemos un poco bastante obstruido en este aislamiento, que lo que hace es, los obliga a estar adentro. Y... Bueno, así como dice Victoria, la salida de casa, que se vio completamente interrumpida por este enemigo invisible que tenemos todos, que es el coronavirus, también trae transformaciones todo el tiempo en lo cotidiano, en lo que estábamos acostumbrados. Nuestros adolescentes no pueden ir a la escuela, ni juntarse con amigos, ni visitar al novio, ni al familiar, ni hacer deportes. Tenemos que tener en cuenta que es una situación completamente inédita para todos. Así que estamos aprendiendo en el camino, estamos construyendo juntos estrategias, así que no hay que tener miedo de equivocarse, porque, repito, estamos aprendiendo todos en el camino. Pero bueno, ¿qué hacemos?
los adolescentes están en casa sin poder salir, no por elección, sino por obligación. ¿Qué está sintiendo el adolescente que está en casa? Bueno, hicimos como un trabajito de campo, consultando a adolescentes a través de algunos mensajitos de WhatsApp. Y algunas cositas que hemos encontrado en ellos fueron alteración de la rutina, desorganización del sueño, por ejemplo, sentimientos de soledad, a la vez de que están conectados muchas horas al día con sus amigos, a través de las redes, a través de juegos. La soledad es un sentimiento que ha aparecido o que aparece en ellos. La tristeza, la angustia, la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Voy a perder el año? ¿Cómo me van a evaluar? ¿Me voy a contagiar? ¿No me voy a contagiar? ¿Cuándo voy a poder salir? ¿Cuándo voy a ver a mis amigos? Son todas cosas que hemos estado observando en los chicos. Otro tema es esto de la pérdida de la intimidad. Estamos todo el día en casa. Quizás el adolescente no encuentra ese momento para estar solo. Seguramente ustedes como papás, como abuelos, como tíos, como adulto que tiene a cargo un adolescente, no importa el vínculo sanguíneo que tengamos, tenemos un adolescente cerca, seguro ustedes nos van a poder contar qué comportamientos están viendo, qué actitudes nuevas, qué cosas les están preocupando. Nosotros simplemente nombramos algunas. Pero bueno, este es el panorama. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con los chicos? Hermosa encrucijada en la que nos metió el coronavirus, pero siempre de la crisis, Vicky, podemos aprender, podemos ver qué cosas nuevas surgen. Así que bueno, como primer punto, yo los invito a que hagamos un ejercicio. Mamá de adolescente, hagamos un ejercicio. Empecemos por hacer un poquito de observación interior para adentro, un poquito de reflexión de cuál es mi relación, mi vínculo con el adolescente que está en casa. Sea mi hijo, mi nieto, mi sobrino, con el que convivo. ¿Qué tipo de relación tengo con él? ¿Me está costando poner límite, por ejemplo, en la cantidad de horas que duerme o que no duerme? ¿Me está costando entablar un diálogo, una conversación sin pelear, tener una charla amena o compartir una actividad con él? Seguramente muchos de estos malestares y otros que pueden surgir en cada familia sean, como dijo Vicky un poco al principio, anteriores al coronavirus, el tema que estamos todos en casa y estas cositas, estos roces, nos empiezan como a molestar un poco más. Entonces, hagamos este ejercicio de reflexión, intentemos entender qué le está pasando al adolescente y desde ahí construir alguna estrategia para ayudarnos y que lo cotidiano se vuelva mucho más armónico, mucho más saludable y mucho mejor para todos. Pensando, perdón, André, que siempre hay posibilidad de reparar lo que por ahí venimos haciendo mal, lo que no viene saliendo tan bien. Está bueno este ejercicio de hacer un parate personal y familiar y volver a establecer un contrato de convivencia. A lo mejor la relación no venía bien, estaba media resquebrajada o media fisurada. Tenemos la oportunidad para revertir. Bien. Bueno, uno de los temitas, como recién nombramos, el tema de la intimidad que necesita nuestro adolescente. Es muy importante para ellos tener un espacio y un tiempo de intimidad y de privacidad y de que nosotros lo respetemos. A ver, este espacio para estar sola lo necesitamos todos. Sí. Todos los miembros de la casa, todos los que convivimos. Pero el adolescente, como está construyendo su identidad, como está tratando de pensar qué tipo de persona quiere ser, qué quiere hacer con su vida, necesita un poco más de esto, mirarse para adentro y estar solas. Entonces, lo primero que pedimos como práctico, bueno, respetemos. Seamos respetuosos de los tiempos que necesitan nuestros adolescentes para estar solos. Si bien necesitamos motivar actividades en conjunto, actividades que podamos compartir en la familia, que, bueno, hay infinidad. Podemos arreglar el jardín, cambiar los muebles de lugar, mirar una película, jugar las cartas, eso, usemos la creatividad. Pero seamos respetuosos de estos momentitos de intimidad y de privacidad que necesitan nuestros chicos. Bien, otro punto que nos parecía importante,
que es aceptar que no todos pensamos igual y ni no sentimos todos de la misma manera, que por ahí puede ser una tontera o una obviedad, pero cuando se trata de nuestros hijos o nuestras hijas nos cuesta un poco más entender que piensen distinto a nosotros. Y bueno, el disenso con estas figuras parentales es una de las características también de esta edad. Entonces está bueno no confrontarlo eso, sino en todo caso propiciar espacios de encuentro, de escucha, de que ellos nos puedan decir lo que opinan en relación a algún tema, que puedan dar sus fundamentos, que puedan argumentar. Eso estimula la conciencia crítica por parte de ellos, nos habilita a tener un espacio compartido, más un espacio distinto, y seguro que van a salir sorprendidos. Por ahí una sugerencia que se me ocurría con los que tienen adolescentes más grandes de 17 y 18 años es preguntar en relación a los aprendizajes que ellos creen que esta pandemia y este aislamiento les están produciendo, qué posibilidades de aprendizaje tienen, y seguro que van a traer un montón de cosas muy interesantes y que nos vamos a sorprender un montón. Bueno, otro consejito práctico respecto a este caos de horarios que se nos genera en casa al no haber escuela, al no haber horario de entrada, de salida, de almuerzo, de educación física, bueno, ¿qué hacemos? Consejito práctico, sentémonos con los chicos, planifiquemos una rutina. La rutina nos da orden, nos da seguridad y la seguridad nos genera tranquilidad. Entonces, planifiquemos junto a los chicos una rutina que incluya tiempo para hacer las tareas escolares, tiempo para el entretenimiento o el esparcimiento, para la actividad física, para que compartir los quehaceres de casa, para la intimidad como, o el momento de privacidad como hablábamos antes, pero sí que nos dé cierto orden. Obviamente la rutina no tiene que ser inflexible. Quizás un día nos quedamos viendo la película o jugando las cartas hasta las 2 de la mañana y no pasa nada, pero sí que nos dé cierto orden, sobre todo con lo que tiene que ver con las horas de sueño que el adolescente necesita y las comidas. Y bueno, el orden, como digo, nos genera tranquilidad y seguridad, pero hagamos partícipes a los chicos de esta construcción. Bien. Otra cuestión es también el estimular la realización de alguna actividad que a ellos les interese y les guste. En este trabajito de campo que hicimos con la Andre cuando armábamos lo que queríamos decir hoy, nos encontramos con que muchos de los chicos se encuentran cocinando, por ejemplo, y que preparan cosas y prueban recetas y las comparten a su familia y hacen ahí como la prueba familiar de lo que los chicos han hecho. Lo que sea, cocina, nos han dicho que han aprovechado tragos. Uno nos dijo que preparaba tragos para que el papá pruebe, pintura, el que tenga posibilidad y tenga, o sea, cambiar los muebles de la pieza, de la casa, pintar. La música. Compartir espacios de música o de tocar algún instrumento. Eso, estimular a que los chicos hagan aquello que les gusta, y también la cuestión vinculada a la actividad física, que a mí me cuesta, pero algo me olvidaba. También es muy importante. Ahí vamos. Que puede ser también un espacio que se aproveche para compartir en familia, o bien que sea con esto que decíamos de respetando un espacio de intimidad y es esa actividad que les gusta, pero ellos solos, siempre teniendo eso muy presente. También pensamos en el privilegio que tenemos los que vivimos en nuestra ciudad. Primero de que, bueno, de que somos zona blanca todavía, y después de que la mayoría tenemos patio o espacio verde y no estamos en una ciudad donde estamos encerrados. Entonces, quizá la actividad física, armar un partidito de fútbol en familia o hacer alguna actividad al aire libre es mucho más fácil que si viviéramos en un departamento. Bien. Información. ¿Qué hacemos con toda la información que nos lanzan por todos los frentes? Redes sociales, Facebook, ¿qué hacemos con la cantidad de información que estamos recibiendo? Bueno, la sobreinformación, tenemos que tener en cuenta esto de absorber información todo el tiempo acerca del coronavirus, nos genera aumento del miedo, aumento de la ansiedad y no es saludable para nadie. Entonces, seleccionemos una o dos veces al día para informarnos de manera adecuada
y ¿por qué? Porque estar informado es súper necesario. Y preguntemos, consultemos a nuestros chicos qué información están recibiendo. Demos la posibilidad de que pregunten, de que se saquen las dudas. Seguramente no vamos a poder contestarle todo, porque ni siquiera los científicos pueden, pero sí generar un espacio donde ellos puedan preguntar es generar un espacio de contención y de acompañamiento. Bien, en la misma línea de lo que venimos diciendo, nos parece importante la cuestión de intentar lograr acuerdos, que en la convivencia no haya cuestiones impuestas y que los chicos por ahí no entiendan. Y bueno, una cuestión que surge mucho es la vinculada a la tecnología. Hay distintos puntos de vista en relación a esto. Nosotras consideramos que en esta etapa de la adolescencia la tecnología es crucial y es algo que ellos necesitan mucho porque es la posibilidad que ellos tienen de ese vínculo con el afuera. Ellos extrañan un montón, nos dijeron mucho, el cara a cara y el encontrarse con sus amigos, el verse, el abrazarse, compartir mates. Y en este momento lo que están, lo están pudiendo canalizar a través de la tecnología. Entonces no permitiendo por ahí que eso se vaya de las manos, pero sí estableciendo acuerdos y que si hay necesidad de poner algún límite, sea por ahí acompañado de alguna actitud reparadora y que no tenga que ver con utilizar la tecnología como para... Se quita el celular. Claro, prohibir el uso del celular porque no hiciste tal cosa. Entender que esto está siendo vital para ellos en este momento. Uh-huh. Y bueno, por último, cuidar nuestra salud emocional. Cuidemos nuestras emociones, nuestros pensamientos. Cuidemos qué decimos y cómo lo decimos, principalmente con nuestros adolescentes. Brindémosle herramientas para que ellos expresen lo que están sintiendo, como bien decíamos recién, la cocina, a través de la música. Pero bueno, toda actividad creativa es poner las emociones afuera y eso para ellos es muy importante. Bueno, el coronavirus nos está presentando todas estas encrucijadas en cuanto a la adolescencia, pero bueno, es lo que tenemos, tenemos que hacerle frente. Me trabé. Es una oportunidad de encuentro, ojalá sepamos aprovecharla, entendiendo que también este rol que nos toca como adultos acompañando a nuestros adolescentes no es de sobreprotección, ni de estar encima, ni de estar todo el tiempo preguntando qué pasan, qué necesitan, sino respetando sus espacios y la autonomía y el despegue familiar. Pero bueno, consideramos que es una instancia importante para sí, sacar provecho. Aprovechemos que el coronavirus nos está dando la oportunidad de tener a los adolescentes en casa. Sí, cosa que eso nos está igualando a todas las familias. Están los chicos en casa, acerquémonos, preguntemos, charlemos, intentemos ser lo más compañeros que se pueda en esta etapa con nuestros hijos. Bueno, ojalá haya servido esta charla. Nosotras volvemos a decir lo que dijimos al principio, estamos en los centros de salud, lunes, miércoles y viernes, en Villa Incor y en Villa Estrada, 421-110 y 422-220 son los teléfonos de los centros de salud. Cualquier inquietud o cualquier cosa que esté pasando no necesariamente tiene que ser con adolescentes, no. Cualquier cosa vinculada a lo emocional que no están pudiendo manejar, en cuanto a los límites, lo familiar, lo cotidiano, nos pueden llamar. Si son los días que nosotras no estamos, nuestras compañeras nos dejan el mensaje y el día siguiente nosotros llamamos, articulamos con los espacios que haga falta, con el área local, con la Casa de la Mujer, así que bueno, esperamos que haya sido de utilidad y queremos muchas agradecer, gracias. Perdón un segundo, a todos los que... A todos los chicos. Así, que nos estuvieron, con los que estuvimos, a las profes, a las amigas, a las colegas, que nos estuvieron como aportando material para esto que armamos hoy y sobre todo a todas las y los adolescentes que también nos aportaron un montón de cosas re interesantes. Y bueno, no se olviden que hoy a las 17 horas... va a haber una clase de gimnasia para la familia. Muy bien. Gracias, chicos. Gracias.